noche estamos cambiándole. Ha venido la entrenadora y hemos salido un ratillo a estrenarlo. Bueno, a estrenarlo, a andarlo y eso. Y le hemos cambiado todos los colchones. Mirad, no por la cámara. Mirad lo que hace mi gente con. Mirad lo que hacen los perritos con los colchones. Esta noche ha tocado mudarle. No sé si se ve ahí bien, cámara. Sí. Mirad lo que hacen con los colchones. Esto es muy normal que lo haga. Cada 15 días, por ahí, cada 3 o 4 semanas, lo despedazan entero. Y entonces esta noche vamos a ponerle todas las camas nuevas. ¿No? Claro. Ah, bueno. Tú eres la entrenadora. Si lo subimos al podio será por ti. Vamos a sacar una campeona. Mira dónde está la campeona. Ahí está la guapa. Y ahora los cacharros del agua. Ya lo hemos cambiado el agua acá. Toma, ¿dónde está? Están allá. Ven aquí. En la habitación de los pisos. A ver si la vamos a cambiar. ¡Hola! Esto, mi gente, para los perros es muy importante que tengan una buena cama, que descansen bien. Es muy bueno. Que no duerman en el suelo. Toma, Candela. Ven aquí. Venga, pasa. Venga, vamos, pasa. Pasa por donde vamos. La vamos a dejar aquí encerrada porque es posible que a lo mejor. La meto en su sitio. No, déjale, abre. Es que lo grande es que queriendo jugar, no es que se tenga una mordida, pero queriendo jugar no pueden hacer daño. Vamos, mexicana. Este también está. Vamos a pasarle el agua. Hola, ya, venga, ven, toma. Son perros con suerte. Bien. Que son perros con mucha suerte. Pasa,
Toma, capo. El agua ya tenía. Toma, capo, ven aquí. Este no sé si alguna vez lo habréis visto. Este es que el nuevo fichaje en la empresa. Este perro es del mayoral. Lo que pasa es que me lo dejo aquí para que entrenarlo junto y eso. Y bueno, ven aquí, capo. Ven aquí, ven. Estos se piensan que salimos ya. Ven aquí. Este se lo dieron al mayoral y se lo estoy estrenando yo. No me acuerdo si lo he enseñado alguna vez en algún vídeo, ¿no? Buen perro, si quiere correr. Guapa, guapa, hola. Ven aquí, toma, ven aquí, salete. Toma, ven. Este es Narco. ¿Cómo llora la perrilla? ¿Eh? ¿Cómo llora la perrilla? Este es el bandolero. ¡Bandolero! Puro nervio. Está cayendo agua por ahí. Toma, ven. Ven aquí, bandolero, toma. Mételo y sacamos. Sí, ahora ya no sé. ¿Vamos? ¡Adentro! Muy bien, saca de eso. ¡Vamos! Bien, bien. Ven aquí. Golfo, que eres un golfo. Eres muy perfecto. Qué pedazo de perro. Y ya como último fichaje que te tampoco ha roto, aquí tenéis a Lucero. Ven aquí, Lucero. Ven aquí. Ven aquí, grande se ha puesto ya. Muchos me preguntabais por el Lucero, Lucero. Mira qué grande se ha puesto ya Lucero. Mira qué tierrón se está haciendo. Es que se está haciendo un tío. Bueno, este ya tiene su agua y el coche que tampoco la rompe. Vale. La guapa la ponemos aquí con el Lucero para que estén los dos acompañados. ¿Eh o no, cámara? ¿Tú también puedes hablar? El Lucero la tiene esto, un poco. Esto es abierto, aquí puede hablar todo el mundo. El Lucero la tiene un poco acosado. Ha cogido el mismo vice que el mayoral que la manera. De no hablar. Bueno, la Manuela no, la Manuela hay que decirle se calle.
Y aquí tenemos a la futura campeona. Esta es la futura campeona. ¡Guapa! Vamos a ver si quiere. Mira, mi gente, me parece el domingo fue cuando vino, mira. ¿Qué pasa, hombre? Ya va aprendiendo, ¿eh? Ya va aprendiendo. Y que sí. Que se nota donde hay gasaza. ¿Eh? ¿A que sí? Pasa que ya está un poco cansada. Es que ya está jugando un rato con él. Bueno, vamos a dejarla. Ya la vamos a descargar. Esta tarde también nos han traído. Ahora te voy a poner cámara, te pones ahí. Esta tarde nos han traído. Ha venido el camión del pienso y nos ha traído el pienso. Y ya vamos a descargarlo. Lo dejamos aquí. Así los ratones no. ¿Te ayudo? Lo que pasa es que si me ayuda no va a poder. Muchas gracias, mujer. Gracias. De nada. Eres un artista. Mi gente no quiere salir los vídeos porque le da vergüenza, pero es un artista. De nariz roja. ¿Es que se pone roja? Que me da pena verte tanto trabajar. El trabajo es salud. Venga, que ya te queda menos. Ya no queda nada. Ya no queda nada. Este pequeño, mi gente, es para los cachorros. Aquí cada uno come a la carta. Venga, el último viaje. Este ya va a quedar mal. Gracias. El consejillo mira que no hace un mundo. Bueno, mi gente, pues ya habéis visto, alumbra para la cámara, por favor. Mira cómo están. Alumbra, hace. Mira, con su cama nueva, sus sábanas puestas. Están todos en la cama. Bueno, pues ya. Mi gente, ya la habéis visto. Todo esto se llama, acordarse, que no se olvide, maltrato animal. Esto es lo que hace la gente que les gusta los galgos, los que tienen galgos, los que cazan, bueno, galgos, podencos, pachones, pointers, bretones, todos los cazadores y la gente que les gusta los perros, es lo que hacen esto. Y luego, cuando terminas, te dicen maltrato animal.
Mi gente, siempre, siempre para arriba. Soy muy grande y os queremos. Muchas gracias, cámara, por haberme grabado. Nada, siempre para arriba.